Bueno, Daniela, la llevamos con información, dale. Bien, novedades en Villa Dolores sobre la situación del robo de un bebé. De un bebé. Una asistente social fue imputada hoy por el fiscal Cuello, que investiga la causa, por la denuncia que hizo justamente la abuela ante la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Otro caso judicial, en este caso Córdoba Capital. Las picardías que por allí se busca, si cabe esta expresión, sí, en función de algunas leyes que se han aprobado, como en la ley del matrimonio igualitario, por la cual dos mujeres se pueden casar. Claro. Entonces, esta es la historia de una mujer de 46 años que cuidaba a una anciana de 87. Sí. Y palabra va, palabra viene, la convenció para que se casara. Entonces se presentaron e intentaron hasta ahora casarse. Se dará cuenta usted que era para quedarse con la mitad de la herencia. Bueno, los familiares de la víctima, entre comillas, se presentaron y dijeron, entre otras cosas, para tratar de encontrarle un mecanismo, hay que hacer una consideración sobre el estado de senilidad o el estado psiquiátrico. No sé si para tratarla ya definitivamente de locura, pero por lo menos un estado psicológico. Y además, dice, ¿cómo puede ser que una mujer a los 87 años cambie su preferencia sexual? Y parece que esa es la parte donde por ahora la justicia se ha basado para imputar, el fiscal Caro lo hizo, a esta mujer de 46 años por defraudación. ¿Te acordás el caso de la señora de Santa Fe, Inelfa o Nelfa, no, ¿cómo era? Sí. Adelfa. Adelfa y Adelfa, el chico, ¿no? El chico, sí, de 22 años. El otro no me acuerdo cómo llamaba el chico. Sí. Anselmo. Ahora sería, es chica. Ahora chica, sí. Ahora es chica. ¿Se acuerdan? Ahí se casaron. Claro, pero ahí era más fácil porque era hombre y mujer. Era hombre y mujer. Después nos enteramos que tenía alguna indecisión el chico. Sí, y además muy prontamente hizo, gastó, llamemos así para no decir otra se cosa. Se gastó todo. Se gastó todo, sí. Gracias. Hasta luego. Bueno, chiquita.